Soy Ervi Lara de la Comisión Ética contra la Tortura de Chile, que es una entidad que reúne y coordina a distintos organismos de derechos humanos y personas que se han dedicado a la defensa de los derechos humanos. Y participamos en la Cumbre de los Pueblos porque es importante establecer la implicancia entre los derechos jurídicos, civiles y políticos que generalmente defienden y promueven los organismos de derechos humanos con los derechos económicos, sociales y culturales. La represión, la tortura, la desaparición de personas, el encarcelamiento es un primer paso para la implantación de un sistema económico en el que estamos inmersos. En términos más concretos, la ideología de la seguridad nacional que se ha aplicado en América Latina, ¿no?, es el primer paso para la imposición de la economía de mercado, que es la que los tiene aprisionados. Y de allí la importancia de la Cumbre de los Pueblos frente a la Cumbre de Gobernantes y de Empresarios, centrada en la inversión. Ellos quieren invertir en lugares donde haya seguridad para sus inversiones, es decir, quieren apropiarse de las riquezas básicas, pero sin conflictos sociales. A ver, mi nombre es Marco Consolo, soy italiano, represento aquí el Partido de la Refundación Comunista y la Izquierda Europea. Estamos aquí como hemos estado en muchas de las cumbres paralelas, alternativas, que se han hecho a lo largo de la historia, digamos, de la relación entre la Unión Europea y América Latina. Estamos aquí porque consideramos que hay otro punto de vista, sobre todo con respecto a los gobiernos de Europa, con lo que significa las inversiones, fundamentalmente las inversiones de las multinacionales europeas, que no nos representan, no representan ni el pueblo europeo, ni los pueblos europeos, ni mucho menos los pueblos latinoamericanos. Y estamos aquí porque, al contrario, lo que se está buscando son relaciones que no son correctas, que no son justas, que no son solidarias, sino más bien son relaciones de dominio y de explotación. Hablo concretamente del sistema financiero, hablo de Endesa, Enel, que todo el mundo conoce aquí en Chile, pero desafortunadamente también afuera, porque tiene inversiones también en Colombia, en El Salvador, en Guatemala, todas inversiones muy conflictivas, que han tenido mucho problema con los pueblos originarios, con los campesinos, etc. Entonces, estamos aquí también para demostrar que hay otra posibilidad, hay otro mundo posible, ¿no es cierto? Y es un mundo que nosotros valoramos, tiene que ser guiado por la justicia social, por la solidaridad entre los pueblos, para la construcción de una agenda común, de un programa común entre los pueblos de América Latina y el Caribe y, por supuesto, los pueblos de Europa. Hay muchas posibilidades de luchas, hay muchas posibilidades de construir conflictos y hay muchas posibilidades de vencer. A eso apostamos. Hola, ¿qué tal? Soy Pavel Rubio, participo en La Caleta y en la Red de ONG de Infancia y Juventud de Chile. Y creo que es importante participar en esta cumbre porque es una oportunidad de que el mundo que queremos lograr, que queremos transformar, tenemos que ir haciéndolo cada día. Y instancias como esta, donde podemos encontrarnos con otras juventudes, con otras organizaciones que trabajan con niños, niñas, es especialmente importante porque es un lugar de encuentro donde todo el mundo que tiene una idea diferente, que tiene una alternativa diferente a este modelo que estamos viviendo, se va a proponer sus ideas, van a comentar sus proposiciones y podemos generar mucha sinergia, mucho intercambio y mucha expectativa de lograr proyectos a largo plazo. Entonces, si queremos transformarlo, si queremos generar un cambio importante, tenemos que comenzar desde ahora. Y esta es la oportunidad que hay que aprovechar. Esta es la oportunidad para tomar nuestro espacio, para generar sinergia y que vayamos poco a poco posicionando la temática desde nosotros, desde la juventud, desde las organizaciones de niños y niñas, que nos escuchen, que se nos haga caso, que nos respeten de una vez por todas. Así que ese es el llamado a participar y no de quedarnos en la casa. Soy María Elena Rosas, de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina. Nuestra organización tiene sede en Chile, es la Alianza por una Mejor Calidad de Vida. Estamos convocando a las organizaciones a la cumbre
porque desde nuestra perspectiva, que es la soberanía alimentaria, toda América Latina y el mundo sufre un grave problema que tiene que ver con el poder de las transnacionales sobre toda la cadena alimenticia. Tiene que ver con transgénicos, con plaguicidas y los obstáculos que hay para alcanzar la soberanía alimentaria. Por eso creemos que en esta cumbre es la oportunidad para visibilizar este problema que aún permanece oculto. Y en la soledad de la opresión, levantemos nuestras manos y armemos un solo puño. Levantemos nuestras manos y marchemos hacia los lugares que nos pertenecen, hacia los derechos que nos pertenecen.